La relación hombre-medio ambiente ha existido desde siempre. El hombre, para vivir, dependía de la recolección, de la pesca, de la caza, de tener un lugar donde pernoctar. Desde el frágil esqueleto de un pez hasta las gigantescas defensas del mamut, sin dejar fuera fragmentos de piel, plumas y escamas, así como garras y dientes, las colecciones de comparación de especies animales son una importante herramienta de análisis para el estudio de culturas antiguas. Hace 50 años, el arqueólogo José Luis Lorenzo Bautista impulsó en el INAH los análisis de fauna en contextos arqueológicos y la formación del primer laboratorio mexicano para realizar esos estudios. Se contrata al biólogo recién venido de una universidad americana, creo que de la Universidad de Kansas, para el análisis de restos óseos animales y de todo el material de origen animal procedente de las excavaciones. Este biólogo es Ticul Álvarez Solórzano, y ahí se empieza a organizar el que posteriormente sería el laboratorio de paleozoología y después de arqueozoología. La función primordial del laboratorio de arqueozoología ha sido estudiar los restos de fauna y sus representaciones culturales para tratar de deducir cómo fue la relación entre los animales y los grupos humanos desde que el hombre aparece en México. La evidencia arqueozoológica es un tipo de evidencia dura para contrastar contra otras cosas cuando existe el dato, y es bastante útil, ¿no? Y en ese sentido, pues en el laboratorio se ha trabajado pues para ir respondiendo estas dudas que van presentándose, pero para ir también construyendo elementos extras que soporten las interpretaciones, ¿no?, que se puedan dar a nivel cultural. No nada más el listado, sino qué estaban haciendo. Los estudios de arqueozoología han permitido vincular arqueología y biología para dar lectura a prácticas culturales de los primeros pobladores de México.